Bienvenidos a esta nueva emisión de CNC Noticias. Este es el noticiero de la comunidad donde les presentamos los últimos acontecimientos registrados en el departamento de Arauca para que estén bien informados de lo que ocurre en esta región del país. A continuación les presentamos nuestros titulares. A paro, los maestros de la Orinoquía protestarán por la falta de servicios de salud y la negligencia que se ha mostrado para contratar una nueva. No tiene quien los atienda. Ante crisis económica que vive el departamento, instituciones lanzaron feria que busca oportunidades de empleo para jóvenes y oportunidad de empresarios de contratar mano de obra. Isla del Charo tiene reconocimiento nacional como dispensa agrícola del departamento. Inversiones en la educación en institución educativa La Inmaculada de Puerto Rondón son significativas. Alimentación escolar es destacada y su calidad es notoria, dicen docentes. Boxeo araucano sigue ganando reconocimiento a nivel país. Deportistas han contado con el apoyo del gobierno departamental. Empresarios buscan inscribirse en Feria de la Innovación que se desarrolla en Arauca. Con insumos pretenden fortalecer sus iniciativas de negocio. Presenta noticias, Ludy Coraima Villamizar. Iniciamos con el desarrollo de las noticias. A paro, los maestros de la Orinoquía protestarán por la falta del servicio de salud y la negligencia que se ha presentado para contratar una nueva. No tienen quien los atiendan. También se tomará en el Ministerio de Salud en Bogotá. Para este jueves se espera una nueva protesta educativa, según ha anunciado el presidente de la Asociación de Educadores de la Arauca, Cedare Vilatilúa, quien reveló que esta iniciativa se presenta debido a la mala prestación del servicio de salud. Explicó a Tilúa que esta marcha ha sido convocado a todos los maestros del oriente del país, afectados por la mala prestación del servicio médico asistencial y la prórroga reiterada de los contratos de salud. En Arauca, muchos maestros ni siquiera se les atiende, tampoco se les entregan los medicamentos, pues no se les ha cancelado a las droguerías por parte de la entidad que prestaba el servicio anteriormente. Así como la declaratoria de cierta licitación que iba a adjudicar la nueva empresa prestadora de salud para los maestros, ha llevado a un inconformismo generalizado. La jornada será de movilización y protesta en todo el departamento de Arauca este jueves 9 de noviembre. Llegará a Arauca capital buses con maestros de diferentes municipios y al mismo tiempo saldrá una delegación desde Arauca para hacer la gran toma a las oficinas del Ministerio de Educación Nacional en la capital de la República. Y ante crisis que vive el departamento de Arauca, instituciones lanzaron feria que busca oportunidades de empleo para jóvenes y oportunidad para los empresarios contratar mano de obra. Una feria del empleo lideraron diferentes instituciones con el que se busca que la mano de obra de la región sea utilizada, así como se pueda adquirir experiencia, unos requisitos que piden las diferentes empresas. El día de hoy se ha creado un escenario para socializar ante la comunidad en general las líneas gruesas de lo que será la política pública de empleo en el departamento. Hay un norte que estamos trazando todas las entidades del Estado y es propender por el empleo digno y decente, empleo de calidad. A pesar de todas las situaciones que se están viviendo y las que se pueden avecinar producto de la dinámica económica del departamento y de nuestra situación de frontera, las entidades del sector trabajo nos hemos dado a la tarea de sentarnos sobre la mesa y empezar a discutir toda la problemática en aras de formular planes de acciones concretos que logren mitigar de una u otra forma todas estas situaciones adversas a las cuales se ha visto abocado nuestro departamento. En la región se ha logrado por medio de convenios con pequeños empresarios que tengan disposición de personal capacitado y profesional salidos del SENA, realizando sus prácticas con sueldos pagos por la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar. Sí, hemos generado diferentes en diferentes empleos, como son en el programa de 40.000 primeros empleos, son los jóvenes profesionales que no tienen experiencia y que a través de esta convocatoria las empresas lo contratan, valga la redundancia. Nosotros como Agencia de Gestión y Colocación de Empleo le cancelamos por 6 meses los salarios y el compromiso de la entidad es sostener los 6 meses más. ¿Qué quiere decir? Para que este joven pues ya tenga su experiencia y en este sentido pues nosotros le estamos apoyando al empresario a poder cancelar estos 6 meses de salario.
El evento se desarrolló en la plazoleta de la alcaldía del municipio de Arauca, donde cientos de personas, así como empresas, se presentaron, uno buscando oportunidad laboral, otros ofreciéndola. Asimismo, se ha logrado multar a diferentes entidades que contratan mano de obra no calificada extranjera sin el lleno de requisitos. Nuestra labor como Ministerio de Trabajo es doble. Tenemos una labor de inspección, vigilancia y control y una labor de afianzamiento de políticas. Hoy estamos dentro de la labor que nos compete como Ministerio de afianzar políticas, de llegarle a la comunidad mostrando a través de nuestros aliados estratégicos, SENA, cajas de compensación, cámaras de comercio, nuestros comerciantes, nuestras universidades, las asociaciones de economía solidaria, donde nosotros trabajamos en materia de empleo y afianzando políticas. El otro lado que nos conocen como Ministerio es el lado terrorífico para todos nuestros empresarios, para la comunidad también, porque también hay personas naturales que también requieren un servicio y contratan servicios, el cual es labor de policía administrativa, inspección, vigilancia y control. Frente a la pregunta, pues sí, a diariamente nosotros encontramos dentro de nuestra prestación del servicio al usuario, nuestra atención al usuario, muchas anomalías, muchos inconformismos por parte de nuestros trabajadores, donde manifiestan que no les pagan un salario justo, donde no los afilian a seguridad social, donde pues les damos la solución en el momento de llamar a una instancia que la denominamos conciliación, donde sentamos tanto a trabajador como empleador para poder llegar a una media y poder lograr solucionar sus conflictos. Pero está el otro escenario, que si llega a ser caso, el empleador se rehúsa a asistir o nos pone las quejas ya por escrito, de manera verbal, que también nosotros recaudamos las quejas, pues iniciamos un proceso sancionatorio e indagación preliminar, se verificará si se está incumpliendo realmente con la normativa laboral y pues ya llegaremos a un tema sancionatorio. Isla del Cácharo tiene reconocimiento como dispensa agrícola del departamento. Comunidad está demostrando que en las tierras petroleras también las tierras son productivas. La Isla del Charo fue reconocida y nombrada como una dispensa agroalimentaria, hecho que debe destacarse ante la importancia que tiene tanto el departamento como para la región. En el sector se produce gran cantidad de alimentos que surten gran parte de los Santanderes, así como el interior del país y el mismo Arauca. La importancia de declarar este territorio de la Isla del Charo como territorio campesino agroalimentario es muy importante, porque así estamos diciéndole al gobierno nacional, a las multinacionales, que aquí producimos comida, que aquí no producimos ninguna clase de minería, que no producimos petróleo, que el futuro de Colombia y el futuro de nuestro Arauca está en la agricultura. Se nombra la Isla del Charo como centro agroalimentario porque es que aquí en la Isla del Charo se produce de toda clase de producto agrícola y de muy buena calidad, y entonces es imposible que nos lleguen las compañías, las multinacionales, a explotar nuestros terrenos, que son la despensa de nuestro país, porque no solamente del departamento sino del país. Para los habitantes de la Isla de Charo es una tierra productiva, a pesar del mito que existe en la población de que estos territorios petroleros no son productivos, por lo que se está demostrando lo contrario. Según tengo entendido, donde hay presencia de las compañías petroleras quiere decir que son territorios que no son productivos. Y en este momento tenemos una muestra de infinidades de productos que sacaron los campesinos, y todos de excelente calidad. Entonces no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra parte del país, y es imposible que nos vengan a explorar nuestros territorios como zona petrolera. Al gobierno nacional hacerle un llamado que por favor no nos miren nuestros territorios como la Isla del Charo como regiones para explotación petrolera. Entonces ese es el llamado. Nuestra región de la Isla del Charo es una de las más productivas, me atrevo a decir, que de Colombia. Hizo una invitación a los campesinos para que inculquen a los hijos la importancia del agro araucano, ya que muchos de los jóvenes están en las drogas y otros que aprovechan sus estudios lo hacen alejados de las verdaderas potencialidades del departamento araucano. No, pues mi mensaje es decirle a los campesinos que sigamos luchando por nuestras tierras, que no dejen de ir a sus hijos a las ciudades, a los pueblos, que en la ciudad lo único que hay en este momento ahí es un problema social, un problema de drogadicción, una descomposición social. Entonces el hijo de nuestros campesinos tiene que irse a las universidades y estudiar medicina veterinaria, estudiar agronomía, para hacer de nuestras fincas una gran empresa, porque son las empresas del futuro, las empresas prósperas son nuestras fincas. La señal de CNS Noticias llega a Saravena a través de Satelvisión y Teleoriente. El saludo especial a cada uno de los televidentes que nos siguen a través de este canal. Es momento de irnos a un corte comercial y ya regresamos con más información.
Inversiones en la educación en institución educativa La Inmaculada de Puerto Rondón son significativas. Alimentación escolar es destacada y su calidad es notoria, dicen docentes. Boxeo araucano sigue ganando reconocimiento a nivel país. Deportistas han contado con el apoyo del gobierno departamental. Empresarios buscan inscribirse en Feria de la Innovación que se desarrolla en Arauca. Con insumos pretenden fortalecer sus iniciativas de negocio. Las noticias del canal CNC de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. Piscifiltros Quique, servicio de piscinas, químicos y filtros, accesorios en general, resinas y fibra de vidrio, montaje, mantenimiento, limpieza y suministros químicos para piscinas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, fábrica y montaje de filtros para agua potable. Piscifiltros Quique, carrera 16-2325, Barrio Córdoba, celular 316-725-1820 y 318-593-4113. En Arauca Capital, Piscifiltros Quique. Trabajamos por el progreso del departamento. Producciones Ricardo Lindo tiene todo lo que usted necesita para sus eventos. Amplificación de sonido, tarimas, luces, plantas eléctricas, pista bailable de luces, orquestas, camarografía, fotografía, venturis, video BIM, estudio de grabación, videos publicitarios, comerciales, jingles, transfer en todos los formatos, grabación de memorias y discos duros, equipos de perifoneo, carros, vallas. Contáctenos 301-497-2913. Producciones Ricardo Lindo. Y todo le queda lindo. Compartir en familia hace momentos irrepetibles. Parrilla Bar La Cifrina te invita a disfrutar de los mejores platos y las más deliciosas carnes a la parrilla, de miércoles a domingo y lunes festivos, desde las 11 de la mañana. Domicilios al 885-0939, 885-1874 y celular 311-853-3744. Estamos cerca de ti, carrera 11-1137, barrio Meridiano 70, aquí en Arauca. Para llevar La Cifrina, la que te fascina. Cada mujer es un mundo por descubrir. Encuentra tu estilo en Boutique Majo Shoes. Calidad, variedad, buen gusto. Marcas exclusivas Ella e Ibis. Jeans, vestidos, blusas, zapatos y accesorios según tu estilo. Carrera 18, número 22, esquina. Boutique Majo Shoes. Majo Shoes. Inversiones a la educación en institución educativa La Inmaculada de Puerto Rondón son significativos. Alimentación escolar es destacada y su calidad es notoria, dicen los docentes. Un importante fortalecimiento de la educación se viene desarrollando en el municipio de Puerto Rondón, según lo ha destacado la coordinadora de la institución educativa La Inmaculada, Esmeralda del Socorro. En este momento acaban de hacer entrega de unos arreglos que se le hicieron a la institución educativa, a la sección primaria, por parte de la alcaldía municipal. Se adecuaron algunos salones, pintura, cambio de pisos, techos, y ya hicieron entrega de la obra. Asimismo, se adelantan otros trabajos que permitan que la institución siga creciendo, pues alberga estudiantes tanto del área urbana como rural del municipio. En este momento van a hacer el arreglo de la sala de picado y donde se van a meter los mercados, otro lugar para la despensa del restaurante escolar. También va a iniciar la construcción de esas dos partes. Para la docente, a pesar de las inversiones que se han realizado, faltan aulas y oficinas para la parte administrativa, pensando en que cada día son más los jóvenes que llegan a pedir cupo. Asimismo, destacó que el programa de alimentación escolar ha tenido un avance significativo y se ha mejorado en un 90%. Sí, hacen falta aulas, espacios recreativos para albergar más estudiantes.
La institución está presta a dar el servicio a los estudiantes que lo requieran, pero sí hace falta aulas, la parte administrativa y sitios de recreación para los estudiantes. Señor, estaba prestando el servicio del desayuno escolar, lo que llamamos nosotros es como un refrigerio para los estudiantes. Se está prestando el servicio y el transporte escolar también. Señor. Boxeo araucano sigue ganando reconocimiento a nivel país. Deportistas han contado con el apoyo del gobierno nacional. Una importante representación ha tenido Arauca en los Juegos Nacionales en el deporte de las narices chatas. A nivel país, las victorias han sido representativas, se han plasmado en importantes encuentros. El boxeo a nivel nacional se ha ganado un respeto en lo que concierne, pues lógicamente, ya como tú lo decías, el departamento de Arauca. Ya Arauca, cuando llega a un campeonato nacional, ya no es la cenicienta. No es la cenicienta como era en tiempos anteriores, cuando empezamos a competir. Se ha dado un proceso en el cual... Cuando a otro departamento es X, le toca con un araucano, dice, uy, nos tocó duro, como decir que va a boxear uno con un boxeador de Atlántico, va a competir con un boxeador de Bolívar, Sucre. Así mismo están mirando a Arauca. Ya Arauca empieza a ser potencia a nivel nacional. Hemos tenido un boxeador en la Selección Colombia que estuvo en eliminatorias para Juegos Olímpicos, que es boxeador Jogli Vargas. En estos momentos clasificamos otro boxeador para la Selección Colombia en la categoría juvenil, que es Ender Alexander Brito, en los 56 kilogramos, que va a representar al departamento y a Colombia en los próximos Juegos Supérate Internacional. Con el apoyo del gobierno departamental en cabeza del gobernador Ricardo Alvarado Bestini, se ha logrado que los deportistas tengan el acompañamiento, lo que redunda una mejor calidad a la hora de las justas deportivas. Coldeportes se ha entusiasmado en su apoyo. Venimos trabajando en el Coliseo Cubierto Los Fundadores, donde se vienen impartiendo las clases para todos estos niños y jóvenes y adultos que practican el deporte de las coliflores, como es el boxeo. Hemos viajado este año con el apoyo de gracias 100% que nos ha brindado nuestro gobernador Ricardo Alvarado y el director de Coldeporte, Gregorio Reyes, que ha estado con nosotros en este proceso rumbo a Juegos Nacionales 2019. Y también el que entró este año nuevo, que fue incorporado en los Juegos Supérate Intercolegiado, donde la verdad nos ha ido supremamente bien en este año. El deporte, el boxeo, en este momento es uno de los de mayor importancia en el departamento de Arauca, ocupando un destacado escalafón en la talla nacional, por lo que se ha abierto la invitación que quienes deseen hacer parte de ese deporte pueden acudir a los entrenamientos de forma gratuita. Desde ya las inscripciones son totalmente gratis para los jóvenes, niños, niñas, jóvenes que quieran hacer parte de lo que es el boxeo. Llevar a cabo las prácticas. Estamos ubicados en el Coliseo Cubierto Los Fundadores. A partir de las 2 de la tarde, de 2 a 5 de la tarde, estamos en el Coliseo Cubierto Los Fundadores dando las clases. Allá pues, se pueden acercar, se pueden escribir o pueden acercarse a Coldeportes, a las oficinas de Coldeporte Arauca, que está ubicado en Los Guarataros. Ahí también pueden ubicar, se pueden inscribir y empezaron las clases, como ya lo decía, que son de 2 a 5 de la tarde. Recuerde visitarnos en cncarauca.com, donde encontrará esta y todas las emisiones de CNC Noticias para que siempre esté al tanto de los últimos acontecimientos registrados en esta región de frontera. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información. Vuelven las noticias del canal CNC, de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. En el trabajo, la mayoría de las veces se renuncia a la familia, a sus amigos, y no hay tiempo de nada. La vida se vuelve monótona y la familia se vuelve distante. Recupera tu tiempo, tu salud, atiende a tu familia, cumple los sueños aplazados y disfruta de los placeres sencillos de la vida. Una familia unida es una familia feliz. Un mensaje de la Gobernación de Arauca, Secretaría de Desarrollo Social, humanizando el desarrollo. Todos soñamos con viajar, seguir estudiando, ampliar nuestro negocio, comprar casa, carro, pero momento.
que tus créditos no sean un gasto, sino una inversión. Antes de asumir una deuda, realiza un presupuesto y prioriza tus necesidades. Así podrás hacer uso responsable del crédito, cumplir tus sueños y mantener tu bolsillo estable. Crea conciencia financiera con el Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR. Humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. En la voz del río Arauca, filial de RCN, presentamos Noticias RCN del Arauca. Compendio informativo de los hechos que generan información en Arauca, Colombia y el mundo. Noticias RCN del Arauca. La verdad por encima de todo. Saludamos a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de noticias en los diferentes municipios del departamento. Esta transmisión también la puede seguir en vivo en Facebook y YouTube, donde nos puede dejar sus denuncias a través de un mensaje o un comentario. A partir del próximo martes, la Dirección de Tránsito iniciará la tarea de registrar las bicicletas con el fin de que tengan sus propias placas reflectivas. Servirán igualmente para identificarlas. De esta forma también estarán llenos los requisitos, como lo contempla el Código de Movilidad en el país. El próximo 15 de noviembre estaremos efectuando el proceso de inscripción y de matrícula de ciclas. No es un proceso de carácter obligatorio, básicamente dispone el Ministerio de Transporte y el Código Nacional de Tránsito que la autoridad podrá efectuar este tipo de alternativas como garantía de salvaguardar la vida propia y la vida de los demás. Nosotros hemos venido cumpliendo un proceso dispendioso y complejo, probablemente haya detractores frente a este tema, pero la idea es buscar que de alguna manera haya mejores condiciones sobre las vías públicas. Aunque los ciclistas creen que no deben respetar las señales, esos también están obligados a cumplir con la normatividad estipulada en el Código Nacional de Tránsito. A las ciclas les colocaremos estas placas y por supuesto le entregaremos una licencia de tránsito o de movilidad como estas. Insisto, no son de carácter obligatorio. El biciusuario puede garantizar mejores desplazamientos y puede garantizar su reflectividad durante los horarios nocturnos, entre otras cosas porque la penumbra, la oscuridad, está causando y generando mella entre la comunidad no solo de biciusuarios, sino de quienes conducen automotores tipo carro y tipo motocicleta. Se inicia una campaña educativa y se espera que los amantes de la bicicleta asistan masivamente. Por ahora son gratuitas, según ha manifestado el directivo del Instituto de Movilidad. Y es que el ciclista generalmente está convencido de que no debe respetar el sentido de la vía, de que no debe respetar el pare, de que no debe respetar el semáforo. El biciusuario generalmente está convencido de que puede ir de cualquier lugar a otro sin el más mínimo inconveniente, de que puede sobrepasar por la izquierda y por la derecha, de que no debe usar el casco, y es aquí donde sin duda alguna hacemos un llamado a todos nuestros ciclistas, con absoluto respeto y con inmenso cariño, primero para promover y auspiciar el uso de la bicicleta, pero también para que quienes las usan y las utilizan, nos referimos a las bicicletas, pues respeten lo que está dispuesto en el Código Nacional de Tránsito. Empresarios buscan inscribirse en Feria de la Innovación que se desarrolla en Arauca. Con insumos pretenden fortalecer sus iniciativas de negocio. Pequeños productores también se han presentado para apoyar estas iniciativas. A la espera están los empresarios del departamento con el que se busca presentar sus ideas de negocios en la Feria del Emprendimiento que se desarrollará en la capital de Arauca. Sí, mañana va a haber una actividad que es una gestión que se había venido adelantando el señor alcalde Benjamín Socahuí con el DPS y es una iniciativa de emprendimiento que se llama Mi Negocio. Entonces mañana el proceso que se va a hacer es realizar la inscripción de las personas que tengan ideas de negocio para que esos reciban un recurso que no va a ser en dinero, sino va a ser con insumos de acuerdo a los requerimientos de cada idea de negocio y se les va a entregar a las personas. La idea de Mi Negocio corresponde a cuatro fases. La primera es el proceso de inscripción, que es mañana. Mañana en el horario de 8 a 12 en el gimnasio Santa Teresita se va a llevar esa labor. ¿Qué requisitos debe llevar la persona? Solamente debe llevar la cédula de ciudadanía. Allí está todo dispuesto para que con tecnología la información se tome a través de la cédula. Muchos de estos pequeños empresarios o innovadores han buscado la forma de cumplir los requisitos con el fin de poderse inscribir para participar del evento y plasmar sus ideas. ¿Qué requisitos debe cumplir la persona? Que tenga una edad entre 18 y 65 años y que reúna uno de estos tres requisitos.
que esté en CISBEN no mayor a 45 puntos, o que esté en el registro único de víctimas o que esté registrado en las reunidas. Esos son los requisitos. Pueden llevar la idea de negocio. Posteriormente de esto se viene una fase de selección donde se van a elegir a aquellos mejores personas que reúnan los recursos. O sea, primero va a ser 450 emprendimientos, pero no significa que puedan pasar más. Estamos ya gestionando entre el DPS para que nos amplíen este número de cupos. Aunque se espera estar entre los seleccionados, se reconoce que es una importante oportunidad que puede redundar en la escogencia y apoyo con insumos para fortalecer sus iniciativas. Posteriormente viene la fase de formación, donde estas ideas de negocio y las personas que salgan beneficiadas van a ser formados en emprendimiento. Posteriormente viene la fase de entrega de los insumos y posteriormente para iniciar el negocio y posteriormente viene la fase de acompañamiento con profesionales que se van a encargar de fortalecer estos emprendimientos. Puede entrar cualquier tipo de idea de negocio. Sí, tener claro, puede ser para emprendimientos nuevos o para emprendimientos que ya estén funcionando. No, en esa parte no hay ninguna dificultad que pueda ser personas que ya tengan un negocio establecido. Y con esta información llegamos al final de CNS Noticias. Gracias a ustedes, seguimos siendo el noticiero más visto en todo el departamento de Arauca. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.